Domingo de elecciones en Ballesteros. Los vecinos de la localidad ratificaron la gestión del intendente Orlando Brusa, otorgándole la reelección y con ella la posibilidad de continuar conduciendo los destinos de la localidad. En las elecciones del domingo 5 de julio se escrutaron 2.923 votos válidos, de los cuales 1.195 fueron para Orlando Brusa, quien retuvo la intendencia en representación de la Unión Vecinal Federal. En segundo lugar, quedó el candidato de Unión por Córdoba, Javier Arvarelo, con 563 votos. En tercer lugar, la Alianza Juntos por Córdoba, cuyo candidato era René de Quimpe, con 505 votos. Y el cuarto lugar, para Julio Kiel, de Córdoba Podemos, con 396 votos. A continuación, vamos con una nota con el señor Gustavo Re, presidente de la Junta Electoral, quien nos comentó detalles acerca de las elecciones del último domingo. Votaron 2.923 personas, lo que hace un 83,5% del padrón. Los resultados fueron la Unión Vecinal Federal, que llevaba como candidato al actual intendente Orlando Brusa, sacó 1.195 votos. Unión por Córdoba, que llevaba a Javier Arvarelo, 563 votos. Y Juntos por Córdoba, que llevaba como candidato a René de Quimpe, 505 votos, y Córdoba Podemos, con Julio Kiel como candidato, 396 votos. Con respecto a la cantidad de votantes, ¿hubo consultas en cuanto a también al sistema de votación, el tema de la boleta? La verdad que sí, hubo, fue bastante lerda, digamos, la votación. Es más, hubo dos mesas que se cerraron cerca de las 7 de la tarde, porque... la gente como que todavía no lo tenía claro, digamos, claro, el sistema, y se fue demorando, pero en realidad no hubo grandes inconvenientes, ¿no? Simplemente eso. Y, discúlpame, y el tema del recuento de votos también fue lerdo, cerca de las 11 de la noche cuando se terminó. Con respecto a los votos nulos, a los votos en blanco. Ha habido votos en blanco, hubo bastante en la categoría de gobernador, hubo bastante votos en blanco. El voto nulo hubo, pero no fue significativo. Claro. Con respecto a los números que le corresponden a cada uno, ¿cómo quedaría conformado desde el 10 de diciembre en cuanto a la fuerza, no, sin dar nombres, el intendente, concejales y tribunal de cuentas? Bueno, siempre de acuerdo a los datos que hemos recabado el día de la elección, estos datos tienen que ser confirmados por el juzgado electoral, pero yo calculo que no va a haber gran diferencia. Entrarían 4 concejales por el oficialismo y 1 por cada uno de los partidos, de los otros partidos de la oposición. ¿Serían los candidatos a intendente por la reforma de la ley? Exactamente, serían los 3 candidatos a intendente. Uh-huh. Y el Tribunal de Cuentas, 2 por la mayoría y 1 por la primer minoría, digamos, porque sale segundo. Con respecto a la vecina localidad de Ballesteros Sud, también, bueno, para comentarles a la gente, ¿cuáles han sido los números? Que, bueno, ha resultado reelecta Carolina Jara. Así es, extraoficialmente los números que yo tengo serían Unión Vecinal Federal, 311 votos, y Juntos por Córdoba, 234 votos. Esos han sido los números ahí está un poco el tema de los números. Seguramente todavía queda trabajo, porque el recuento final sería, el escrutinio final a nivel provincial sería desde el viernes. Es así, sí. Y bueno, y después, como sigue acá en el pueblo, ¿no es cierto? Desde el juzgado electoral tienen que mandar la certificación, digamos, la aprobación del comicio. Y una vez que esté eso, se hace la distribución de cargos y la proclamación de los candidatos públicamente. Una vez finalizada el reconto de votos en la Escuela General San Martín, dialogamos con Orlando Brusa, intendente electo, quien manifestó lo siguiente. Intendente, ¿renueva la elección? Bueno, la gente de Ballesteros lo elige nuevamente. ¿Qué siente en este momento? Bueno, una satisfacción enorme, sobre todo por el respaldo que hemos tenido. Pero bueno, agradecer a todos lo que de una u otra manera nos han dado el respaldo, pero también a aquellas otras personas que optaron por otras opciones. Pero bueno, una alegría enorme. Y bueno, seguir trabajando y el compromiso, la unión y el crecimiento del pueblo. Yo nada más que eso, agradecer a todos los que de una u otra forma nos estuvieron apoyando. ¿Nos puede decir aproximadamente la diferencia por la cual ganó esta elección? No quiero dar un número. Restan todavía completarse algunas mesas, pero es importante. Y yo creo que, bueno, es gratificante el respaldo que hemos tenido. ¿El mensaje para la comunidad de Ballesteros? Trabajar, unido, creciendo juntos, nos vamos a favorecer todos. Muchas gracias a todos. Una alegría enorme. ¿A quién, Orlando, a quién agradecerías? A todo el equipo que estuvo trabajando para conmigo y, bueno, la gente que estaba, los que se sumaron. Y, bueno, y también a la gente, al vecino. Eso es lo más importante que yo siento ahora en este momento. Ahora
festejar, Orlando. Así vamos, con todo el grupo de los chicos. Gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Porque atraerme los cinco sentidos, por no prestarle al olvido este sueño en color, brindo por cada latido. Por cada.